González y Magaly Medina se cruzan en el mismo vuelo? Esta fue la reacción de Lurraca al ver a su ex mejor amigo. ¿Se vieron las caras? Rodrigo González viajó el pasado viernes a España para celebrar su cumpleaños número 46 y durante su vuelo se topó con su ex mejor amiga y madrina Magaly Medina. Y es que ya habían revelado que Rodrigo González y Magaly Medina estaban en la misma clase en el avión. Para sorpresa de muchos. Adivina quién está en este vuelo de Air Europa. Si es Air Europa, se va a Madrid, ¿no? Se está yendo a Madrid, Rodrigo, para celebrar su cumpleaños. Rodrigo viaja en business class. ¿Y quién, quién le toca de compañera de asiento en la primera clase de Air Europa? A Magaly Medina. ¡Con el notario! ¡Con el notario! Para después que se filtre un video donde se pueda observar a Magaly Medina con cara de pocos amigos al tener a tan solo metros a Rodrigo González, quien muy amable se tomaba fotos con el público, aunque la urraca también hizo lo mismo. Gracias, mucho gusto. Magaly Medina, Beto Ortiz la desenmascara y le envía fulminante mensaje, pero Urraca no se queda callada. Luego de que Magaly Medina haya publicado informes y reportajes en su programa Magaly TV La Firme, al parecer apoyando un poco a Chibolín y a las hijas de este personaje, Beto Ortiz decidió enviar este fulminante mensaje a Urraca tras que la conductora de televisión haya criticado su trabajo e investigación. No le preocupa a él, le preocupa que salgan a la luz los favores que este operador judicial ha hecho al entorno. A muchos otros personajes públicos que están desesperados porque cambiemos de tema. A muchos personajes públicos que saben que si esta red es desmontada, su vida va a quedar expuesta y van a quedarse ellos con los pantalones abajo. Entonces, claro que los esfuerzos se están haciendo, ¿no? Se están haciendo para tratar de ayudar. Sin embargo, Magaly Medina utilizó sus plataformas digitales para no quedarse callada y lanzar este potente mensaje que sería una clara respuesta al conductor de televisión. Aprende a defenderte sin vengarte, aprende a perdonar sin guardar rencor, aprende a no guardar basura en tu corazón, fue el mensaje de Magaly Medina.